Los datos mundiales hacen referencia a una incidencia de 14 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en hombres y 16 nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes en mujeres. Estos datos corresponden a un tipo de cáncer altamente frecuente como el cáncer de piel, en donde el tipo de piel en la persona y la genética influyen en la aparición de este problema, cuyo principal factor de riesgo es la exposición a los rayos ultravioletas. Este es un tumor que tarda tiempo en desarrollarse y es curable siempre y cuando haya un diagnóstico temprano. Con motivo de haberse celebrado el pasado 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, Viva Mejor quiere aprovechar a través de la presente emisión hacer un recordatorio a nuestros televidentes de cómo prevenir esta enfermedad y estar atentos a cualquier manifestación en nuestra piel que podría asociarse a este problema. Para ello, hemos invitado al doctor Javier Reyes Feijó, especialista en dermatología, con quien iniciaremos nuestro diálogo matutino luego de revisar la siguiente nota preparada por nuestra producción. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor. El cáncer de la piel es una enfermedad por la que se forman células malignas, cancerosas en los tejidos de la piel. Hay distintos tipos de cáncer que comienzan en la piel. El color de la piel y la exposición al sol aumentan el riesgo del carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas de piel. El carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas de piel y la queratosis actínica se suelen presentar como un cambio en la piel. Se usan pruebas y procedimientos para detectar y diagnosticar el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas de piel. Ciertos factores afectan el pronóstico, probabilidad de recuperación y las opciones de tratamiento. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Protege contra el calor, la luz solar, las lesiones y las infecciones. La piel también ayuda a controlar la temperatura y almacena agua, grasa y vitamina D. La piel tiene varias capas, pero las dos capas principales son la epidermis, que es la capa superficial o externa, y la dermis, que es la capa profunda o interna. El cáncer de piel comienza en la epidermis, que se compone de tres tipos de células. Células escamosas, células delgadas y planas que forman la capa superficial de la epidermis. Células basales, células redondas ubicadas debajo de las células escamosas. Melanocitos, células que producen melanina y se encuentran en la parte profunda de la epidermis. La melanina es el pigmento que le da color natural a la piel. Cuando la piel se expone al sol, los melanocitos producen más pigmento y oscurecen la piel. El cáncer de piel se forma en las células basales o las células escamosas. El carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas son los tipos más comunes de cáncer de piel. También se llaman cáncer de piel no melanoma. La queratosis actínica es una afección de la piel que a veces se convierte en carcinoma de células escamosas. El melanoma es menos común que el carcinoma de células basales o el carcinoma de células escamosas. Es más probable que las células malignas invadan y destruyan tejidos cercanos y se diseminen a otras partes del cuerpo. Como pudieron apreciar en la nota que acabamos de ver, amigas y amigos, pues el tema efectivamente trata sobre cáncer de piel, una patología, una enfermedad que, como podemos ver, la prevalencia de esta es importante en nuestro medio y también se cita de interés en este caso o está presente de modo prevalente a nivel mundial. Por ello, como les indiqué en el bloque anterior, hemos invitado el día de hoy al doctor Javier Reyes Feijó, de quien procedemos a continuación a mencionar datos de su hoja de vida profesional,
Como pueden ustedes apreciar en pantalla, el doctor Reyes es un médico especializado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y actualmente se desempeña de modo privado dando consulta en la Clínica Guayaquil, en el Centro Médico Dr. Abel Gilbert, y es miembro activo de MEDEC. ¿Okay? Mi estimado doctor Reyes, bienvenido. Gracias. Esta es su casa, este es su programa, mi estimado doctor. Muy, muy amable, gracias. Doctor, ya que estamos atravesando justamente una etapa de playa, estamos viviendo la temporada playera, ¿no? Creo yo oportuno topar este tipo de enfermedad que tiene mucha vinculación con la exposición a los rayos ultravioletas. Mi pregunta va en relación a lo siguiente. ¿Solo la exposición a radiación solar provoca este tipo de tumor o hay otras circunstancias o factores de riesgo que pueden precipitarlo? Básicamente es la exposición solar. Sí hay en cánceres más agresivos, como el espino celular, ciertos factores ambientales, ¿no? Como puede ser la minería en este caso, ¿no? Es mínimo, pero sí existe esta otra incidencia, pero digamos... O sea, estamos hablando de que pueden dar o pueden haber factores de riesgo laborales en este caso, muy, inherentes al trabajo. Muy puntuales, ¿no? Muy puntuales. Exposición a químicos, por ejemplo. Podría ser, exactamente. Que al impregnarse en la piel con el tiempo, esto puede precipitar el problema. Sí, específicamente hay un mineral, un arsénico, que es, hay una enfermedad, hidroarsenicismo, que tiene algo que ver con, correcto, con el cáncer de piel, el espino celular, que es una de las variables del... ¿Cuántos tipos de tumores de piel encontramos? Bueno, antes de contestar esa pregunta, muy rápidamente unas generalidades. Correcto. Uno de tres cánceres de piel, perdón, uno de cada tres cánceres es de piel. Es de piel. No sé si me expliqué bien. En segundo lugar, el 80% de los cánceres de la piel están en la extremidad cefálica. O sea, en la parte superior del cuerpo, ¿no? Exactamente, en la cabeza, bueno, cuello, okay, el cráneo. Y bueno, ahí vamos a la respuesta. Hay tres tipos de cáncer de piel. El basocelular, que como vimos en el video, es de las células basales de la epidermis. El espinocelular, de las células escamosas. Y el melanoma, que se desarrolla a partir de los melanocitos que están en la epidermis. Cuando hablamos de melanocitos, son estas células que se encargan de dar la coloración de la piel de la persona, ¿verdad? Exactamente. Ellos más o menos un 5% de la población son, celular. Son, en este caso, células, amigas y amigos, que producen un pigmento que es la melanina, ¿no? Exactamente. Que se produce a través de la estimulación de una hormona, que es la hormona melanocito estimulante, que se forma justamente en la hipófisis, que es la porción, en este caso, que se encuentra, pues, una glándula que se encuentra en la base del cráneo, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de cánceres, como usted nos indicó, doctor: el vasocelular. Exactamente. El escamoso, sí, y el melanoma, sí, propiamente melanoma, dicho, ¿no? ¿Estos tumores con qué frecuencia pueden aparecer entre ellos? ¿Hay una epidemiología de este tipo de tumor? Exactamente. Entre vasocelular y espinocelular está el 95% de los... Bueno, esto hablo de a nivel mundial, ¿no? O sea, estadísticas, no de aquí. ¿Hay estadísticas locales que hablen sobre cáncer de piel? Sinceramente yo no las conozco, no sé si Solca maneja, pero hay muchos subregistros, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, he trabajado en zona rural, no le digo que he operado cientos, pero mucho cáncer de piel, porque esa es una de mis subespecialidades, o sea, hacer cirugía de cáncer de piel. Y digamos, yo eso nunca lo he, o sea, nunca lo he reportado. O sea, en mí. Una pregunta, el dermatólogo como clínico, que es en este caso que aborda enfermedades en la piel, ¿puede hacer intervención quirúrgica sobre este tipo de problema? Bueno, los cánceres de piel, básicamente, el vasocelular es una tumoración muy, muy pequeña, ¿no? Uh-huh. Muy fácil de abordar. Lógicamente hay que tener cierta experticia, habilidad en ese caso, ¿no? Todos lo hacen, tengo entendido, ¿no? Pero es muy una cuestión sencilla porque solo está en la... Claro. La epidermis. O sea, es un tumor hasta cierto punto localizado, ¿no? Exactamente. Ahora, el hecho de que esté el tumor localizado aparentemente en una zona o región del cuerpo, en este caso usted dice que es más frecuente y más común en la parte alta del cuerpo, ¿no impide que igual pueda ya en ese momento haber metástasis de este tumor? Ya, el vasocelular prácticamente no da metástasis.
Okay. Lo que sí, si se lo deja pasar durante mucho tiempo, puede destruir localmente, en este caso, pues el rostro, la cara, como quiera llamarse. O sea, puede haber cierta diseminación, pero igualmente local en local. Todo caso, ¿no? Normalmente afecta solo la epidermis, pero si se lo deja pasar, pues ya empieza a invadir la dermis y pues, puede llegar hasta el... ¿Y cuál de estos tumores sería, en todo caso, el que más rápidamente podría dar diseminación a otros órganos? Bueno, ese es el espino celular. El espino. No tanto otros órganos, más es de tipo cercano y ganglionar, el espino celular. Ok. Y está en determinadas... Entre eso también hay que diferenciar, o sea, a pesar que yo dije que el vaso celular y el espino componen el 95% del total de casos, el vaso celular tiene una mayoría... apabulladora, o sea, no le podría dar cifras, pero... O sea, entre los dos, el vaso celular es el que más comúnmente se ve. Comúnmente, eso es lo más frecuente, eso se ve. Y desde el punto de vista maligno, ¿el melanoma cómo queda? Bueno, ese ya sería el, ¿cómo se dice? El cáncer, ¿no? El melanoma es el que puede dar metástasis a pulmones, a cerebro. O sea, estamos hablando en resumen, para que nuestros amigos entiendan, de los tres tipos de tumores de piel que hemos hablado en este momento, el vaso celular... y el escamoso, o escamo celular, que también le llaman, tengo entendido, sí, exactamente. No son propiamente tumores malignos. De alguna o con los años podrían convertirse o sea, en malignos. Por el hecho de ser carcinoma, por la carcinogénesis de las células, son malignos. Correcto. Pero son malignos localmente, ¿no? Ya. O sea, a veces al paciente hay que decirle con cuidado que es maligno, pero decirle que es como que sacar, se entiende en todo modo, de todos modos correctamente, como ¿no? Que se saca una muela y se acabó el... Pero el melanoma... que es aquel que vemos de color negrito muchas veces, ¿verdad? Claro. Que se presenta en la piel, ese sí tiene una mayor incidencia o una mayor tasa de malignidad en todo caso. Ah, sí, por supuesto, pues sí, es el mayor causante de piel, digamos, de muerte por enfermedades de la piel. Y ya que topamos el tema metástasis, ¿qué órganos son los que pueden afectarse por la diseminación o invasión de este tipo de tumor? Básicamente lo que he escuchado, porque le soy sincero, ya una vez que uno diagnostica un melanoma, ya eso no pasa a ser competencia del dermatólogo. Ya entra en otro campo, ¿no? Oncólogo en este caso. Un cirujano oncólogo, dependiendo si es operable. Pero de los casos que yo conozco, por referencias, por lo que uno... básicamente es cerebro, pulmones, hígado. Correcto. Son los sitios más, los órganos más comunes en este caso de ser asiento de una diseminación en todo caso. Exactamente. ¿No? A veces no se sabe en qué momento salen, porque en el momento que... yo, por ejemplo, en el hospital de Los Ceibos que le comenté, tuve la suerte de diagnosticar el primer melanoma, porque fue un hospital nuevo. Pero, claro, correcto. Pero ese paciente, sí, yo lo referí al hospital Teodoro Maldonado, que es de otro nivel, y digamos... no conozco cuál fue el desenlace de ese paciente, ¿no? O sea, si tuvo, esperemos que haya sido bueno, que haya sido caso, bueno, ¿no? Muy bien, doctor. Amigas y amigos, qué interesante lo que estamos abordando esta mañana con el doctor Reyes sobre cáncer de piel. Por favor, no se muevan de sus asientos, que lo que viene promete ser más interesante aún. Esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Regresamos. Amigas y amigos, cáncer de piel es el tema que estamos abordando esta mañana aquí desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, transmitiendo para ustedes Viva Mejor, su médico en casa. No sin antes, pues, de continuar nuestro diálogo matutino, haremos una explicación de nuestro patrocinador en este caso, que es MEDEC,
Medec es una empresa pues, que opera en el sector de la salud, brindando servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a los afiliados. Pueden contactarlos al 1-700-633-3327 o por WhatsApp al 099-15-90058. También pueden encontrarlos en su página web www.medec.es y en sus redes sociales @medec-s. Adicionalmente, los puedes visitar en la matriz ubicada en la avenida Francisco de Orellana y avenida Juan Tan Camarengo, edificio Cofin. Mi estimado doctor, en el bloque anterior, pues bueno, hablábamos de ciertos aspectos generales sobre cáncer de piel, puntualizando, ¿no? El mayor riesgo para la aparición de este tipo de enfermedad es la exposición a la radiación ultravioleta. Hay otros factores que también se pueden relacionar, la exposición a ciertos materiales químicos, en este caso vinculados a lo laboral. Le pregunto algo, ¿hay enfermedades sistémicas o enfermedades más generales que pueden de un modo u otro también comprometer la piel y propiciar este tipo de tumor? Por ejemplo, la psoriasis, que es una enfermedad cutánea que se ve con mucha frecuencia. ¿Hay vínculos de otras enfermedades en la piel con cáncer, por ejemplo? No, en lo más mínimo. La única enfermedad que podría relacionarse con el cáncer de piel es el vitiligo por la desprotección de del pigmento de la piel. Correcto. O sea, sería la única, pero de ahí ni enfermedad general o sistémica, no hay ninguna incidencia de la carcinogenética del cáncer de pieles por la exposición solar. En cuanto a la edad de aparición más frecuente o en qué grupo etario se ubica más este tipo de tumor. Esa es una pregunta interesante, entre 50 a 60 años. Esa es la edad promedio. ¿El envejecimiento tiene algo que ver con este tipo de enfermedad? Bueno, van de la mano. O sea, el fotoenvejecimiento con el cáncer de piel. Lógicamente que no es que todo el que sufre fotoenvejecimiento tiene cáncer de piel. ¿En niños, por ejemplo, hay algún tipo de tumor asociado a esto? No, es muy, muy difícil. Yo lo más joven que he diagnosticado es un chico de 18 años. Ya. Que era deportista y a la vez era agricultor. Tal vez en niños los tumores vasculares como los hemangiomas pueden ser de aparición un poquito más común. Sí, puede ser, sí. Pero no tienen ninguna relación con... Correcto. De piel. En cuanto a la fotoprotección, doctor, que es un tema más de tipo preventivo, ¿cómo tienen las personas que hacer este tipo de protección a la luz solar en este caso? Bueno, ahí es un tema interesante, ¿no? Para la fotoprotección. O sea, uno, pues, no exponerse en las horas, sobre todo en la playa, entre 10 a 3 de la tarde, que son las horas más de mayor incidencia del intensidad de los rayos solares. Dos, en las playas, pues también protegerse, ¿no? Porque tanto la playa como las montañas son superficies de refracción y intensifican los rayos solares. Una pregunta importante, doctor, y eso es lo que muchos pacientes a veces consultan, ¿no? ¿Cualquier crema antisolar es buena o debemos buscar una crema o loción antisolar con ciertas características, en este caso, que nos brinden una mayor protección? Claro, dependiendo de la piel, sí, hay que buscar ciertas cremas o lociones o emulsiones con ciertas características. Porque muchas personas se protegen con productos cosméticos, ¿no? No voy a nombrar ninguna marca, pero que son de uso diario, que en sus preparaciones tienen un componente de protección, fotoprotector, ¿sabes? En las cremas antisolares usualmente vemos un valor o un número que dice protección 60, protección 50, protección 60. ¿Ese número a qué hace referencia? Básicamente se han unificado, ¿no? Es un poco de marketing. Hay cuestiones de 50 más, que es lo mismo que 100, otros sacan factor 100, ¿no? Pero en sí ya un factor 50 es suficiente, ¿no? Es suficiente. Es suficiente. Y también es importante también el tipo de piel. Y bueno, y la actividad que realice, ¿no? Pues, o sea, si es una persona que está muy expuesta, tiene que replicarse cada cierto tiempo. ¿Cada qué tiempo es bueno volverse a aplicar la crema cuando estamos por mucho tiempo expuestos al sol? Por lo menos cada 4 horas, ¿no? Como mínimo. Y el hecho de que a veces los niños descuidan este detalle y al aplicar la loción, la mamá en este caso o el papá,
cogen y se van de una a la piscina o se meten al agua, ¿el agua puede contrarrestar el efecto protector de la crema antisolar? De alguna manera sí, pero hay protectores solares que son waterproof. Resistentes al agua en este caso, agua, ¿no? Sí, y bueno, los niños a partir de los 6 meses ya se les puede aplicar protector solar. Lo que pasa es que los niños, aparte de otros efectos del sol, como una fotodermatosis, o sea, es muy difícil que le salga cáncer de piel, ¿no? O sea, el cáncer de piel se produce por el efecto acumulativo del sol de toda la vida. ¿Las quemaduras solares en este caso tienen una relación importante con cáncer de piel? Pero sí son frecuentes, ¿no? O sea, si es una persona que no va a la playa y una vez se quemó y... No va a haber mayor inconveniente, ¿no? Inconveniente, ¿no? O sea... Ok. Otra pregunta, bueno, que tiene que ver con lo que ya mencionamos en este caso, ¿no? Mientras más alto sea el nivel de protección, más efectiva será en este caso la crema o loción que estamos aplicando. Sí, por supuesto. Pero también hay que usar otro tipo de artilugios, diría yo. O sea, por decir sombrero, ¿no? O sea, en Guayaquil es una ciudad que tradicionalmente en el siglo pasado usaban sombreros, pero actualmente se ha las perdido. Las tostadas que llamaban ellos, sí, ¿no? Se ha perdido esa costumbre. De ahí pues Guayaquil tiene una de las pocas ciudades del mundo, diría yo, que tiene esto de los portales, ¿no? Que dan algo de sombra, cobijan a las personas y todo lo demás, exactamente, ¿no? Evitar pues no las horas de mayor, el sol es más fuerte, ¿no? El mediodía y bueno, el protector de las películas antisolares que realmente las necesita, ¿no? Y así por el estilo hay otras. Estas películas antisolares que se coloca usualmente en los vehículos, ¿ayudan a proteger en parte esta exposición solar? Sí, 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 indudablemente. Sí, son recomendables en todo caso. Sí, para el que las necesita, sí, sí, sobre todo las que vienen de fábrica, inclusive. Correcto. Y ya que hablamos de fotoprotección, cuando ya está presente el tumor, ¿cuáles son las formas o métodos terapéuticos que nosotros aquí debemos emplear en estos casos? Bueno, el tratamiento en el vaso celular, que es el más común, y en el espino igual, es quirúrgico. O sea, se saca el tumor con una, dándole un margen de medio centímetro alrededor del tumor. Okay. Y no hay que ir muy, muy adentro porque solamente está en la epidermis. El hecho de que esté localizado este tumor y sea extirpado de ese modo, ¿no implica igualmente que debe ser ese tumor, esa muestra biopsiada, debe ser analizada por un patólogo? No, por supuesto, pues eso es prioritario, pues esa prioritario. Muestra va al lo patólogo. Que nos va a dar el tipo de tumor en este caso va a ser el estudio anatomopatológico, ¿cierto? Claro, básicamente, aunque digamos el diagnóstico es muy, digamos, fácil, pero es muy difícil que uno se equivoque, ¿no? El que o sea, ya eso. Por la experiencia uno al ojo, como vulgarmente se claro. dice, puede sin necesidad ya de un estudio profundo poder tal vez estimar sí. el tipo de tumor que puede la persona tener. Exactamente. ¿Verdad? Y la biopsia, si bien es cierto que es importante para certificar al paciente lo que tiene, pero más que todo es para ver si en ese medio centímetro de piel sana que se saca, valga la redundancia, alrededor del tumor, si no hay células cancerosas ahí. Correcto. Entonces, si es que eso se llega a dar, pues hay que hacer una nueva intervención aumentando la circunferencia alrededor del mucho tumor. Mucho se dice y mucho se habla, doctor, de que, bueno, sobre todo con el melanoma, que es el tumor que usualmente se ve más oscurito, claro, exactamente, más, pigmentado. Más pigmentado en este caso. El hecho de que este sea muy pequeñito no implica de que ya, al ser un melanoma, este se pueda haber diseminado a otros órganos. Eso es, podría ser, o sea, depende del tiempo, ¿no? Del tiempo. Y ahí valdría hacer una acotación de cómo es el diagnóstico del melanoma, ¿no? El melanoma, hay una regla que se llama ABCDE, que son lesiones pigmentadas. Pero la A es que sea simétrico, o sea, un lunar benigno tiene que ser simétrico. Si es asimétrico, ya va camino a ser melanoma. Y ahí los bordes en un tumor, en un lunar normal tienen que ser regulares. Y cuando son bordes irregulares, con escotaduras, ya eso... Es más sospechoso. Es sospechoso, o sea, se van acumulando estos factores. C, el color. El color de un lunar normal es un color negrito, oscuro, uniforme, o sea, el mismo color. Y ya cuando es un melanoma o un
o un neodisplásico, que es un premelanoma, ahí tiene distintas coloraciones, ¿no? Marrón, rojizo, ese es otro factor. Negro, tal vez. Sí, negro más bajo, más teñido, qué sé yo. Y de ahí viene ABCD, diámetro, eso es importante. El diámetro de un lunar benigno máximo es 6 milímetros. Ya los melanomas estamos hablando de 2, pueden ser de 2. Por lo tanto, de acuerdo a lo que usted nos indica, mi estimado doctor, el hecho de que un lunar esté presente en la piel no quita de que debemos estar vigilantes a si se da algún cambio en el mismo, ¿no? Hay mucha gente, hay gente, o sea, la gente nace con ciertos lunares, pero estos lunares, conforme la persona avanza en edad, pueden sufrir cambios, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo cree usted que la persona, y esto es importante para que los televidentes pues conozcan un poquito más sobre el tema, ¿no? ¿Cuándo yo debo preocuparme al tener un lunar que lo he tenido toda la vida? ¿En qué momento, al ver ciertos cambios, ya usted los mencionó, pero tal vez puntualizar un poquito más, ¿cuándo debo preocuparme al yo tener un lunar y que este pueda ser sugestivo de cáncer? Ahí vienen dos factores. Uno, por ejemplo, que un lunar normalmente no da ninguna sintomatología. Entonces, cuando un lugar pica, o sea, ya descosor, alguna, y sangra, que también se aplica con los carcinomas en la piel, o sea, el vaso celular, el espinocelular. O sea, si un lunar se toca por accidente y este comienza a sangrar, ¿eso es peligroso? Ya es peligroso, sí, ya es una indicación de que puede, ya es un melanoma, ¿no? Incipiente. El crecimiento, ya, me imagino que también es importante en este claro, caso. Claro, por supuesto, ¿no? Pues el diámetro. Y lo otro, elevación. A veces un lunar que es plano y finalmente se eleva, o sea, se hace con una tumoración. Entonces ya eso es otro indicativo, es el quinto factor que sumados todos nos dan que puede ser un melanoma. Un melanoma. Qué interesante todo esto, mi estimado doctor. Amigas y amigos, ya saben ustedes, la presencia de ciertas lesiones en la piel, de ciertos lunares, no implica de que no seamos vigilantes a los mismos. Cualquier cambio que nos llame la atención es importante en ese momento recurrir con su médico de cabecera, en este caso un médico dermatólogo, quien es en este caso la persona que tiene la experticia para poder evaluar de mejor manera aquello que usted presenta en la piel. Con esto y mucho más, regresamos luego en los siguientes mensajes comerciales. No se vayan. Amigas y amigos, cáncer de piel es el tema que estamos esta mañana tratando aquí en nuestro programa Viva Mejor con nuestro invitado, el doctor Javier Reyes. Al parecer, mi estimado doctor, tenemos una llamada en espera. Perfecto. Estamos prestos a escuchar a nuestro amigo televidente. Buenos días. Buenos días. Señora, buenos días. Le escuchamos. Sí, sobre el tema quiero hacerle unas preguntas al doctor. Tengo una sobrina que fue operada hace 2 meses de melanoma in situ en la nariz. 2 meses tiene, está en esos le hicieron biopsia congelada al momento de operar. Ya, no le han mandado ni quimio ni radio por el momento. En la pregunta que quiere hacerle ella es que no puede ella comunicarse, entonces me estoy comunicando yo. Ella lo está viendo. Ya, mire, es que si puede tomar, ella toma magnesio, colágeno, potasio y quiere saber si puede tomar vitaminas. Y la otra pregunta es si puede hacerse una radiografía de la dentadura que está en tratamiento dental, si eso le afecta. Ok, muchas gracias señora por la llamada. Son dos preguntas en concreto. Sí, el hecho de tomar vitaminas habiendo tenido este tipo de tumor y el hecho de someterse a una radiación, en este caso, habiendo tenido en su cara, en su rostro, claro, un tumor de piel.
No, es lo más mínimo, tomar vitaminas. Como es in situ, es un tumor que ya se lo operó y ya quedó, no necesita, como ella mismo dijo, ni radioterapia ni quimioterapia. Y en segundo lugar, una placa de rayos X con una mínima exposición en la parte de la cavidad bucal, no, tampoco es ninguna contraindicación. Claro, la dosis que emana una radiografía, en este caso de arcada dental, es muy baja, en todo caso es muy pobre, no tendría al menos mayor relación, creo, mayor incidencia en el problema de ella. Claro, ¿no? es lo más mínimo. Podríamos hablar entonces que si es un melanoma in situ ya tratado, es un tumor que ya está en remisión completa. Claro, y si lo hicieron con cirugía de Mohs, que se llama, o con biopsia por congelación, ya quiere decir que salió todo y está, no, digamos, ni siquiera en remisión, completamente curado. Eso ya completamente quedó, ¿no? Perfecto. Totalmente. Doctor, al ser este un tema de prevalencia importante, de cierta frecuencia en nuestro medio, no es algo que deja de estar exento de mitos y verdades, ¿no? Es importante siempre aclarar ciertas dudas o ciertos mitos que las personas con el tiempo creen que son verdades, en pocas palabras, ¿no? Así que, si producción me lo permite, por favor, en este momento pasamos a revisar algunos mitos en televisión para que nuestros amigos estén atentos a los mismos, ¿verdad? El primer mito dice, y esto es importante, ¿no? En los días nublados debemos protegernos contra la radiación, contra los rayos solares. El hecho de que esté lloviendo, que no haya gota de sol, ¿igual implica algún grado de protección solar? Bueno, igual, los rayos solares traspasan las nubes, o sea que, ya sí está lloviendo, pero igual mínimamente hay afectación. Correcto, o sea que igual implicaría usar una crema antisolar en este caso. Y cierta protección, o sea, quizás el sol no golpea tanto, pero igual el efecto de los rayos solares llega a la... Sería bueno, doctor, puntualizar a nuestros amigos televidentes que no solo es el hecho de saber usar una crema o de utilizar una crema antisolar, sino otros elementos tales como el tipo de ropa. ¿Qué me dice al respecto? Sí. La ropa, en este caso, el tipo de tela, si es camisa, camiseta, manga larga o manga corta, ¿influye o no en esto? Bueno, en lo posible sí. O sea, por ejemplo, usar mangas largas sí sería conveniente, ¿no? Yo particularmente siempre ando con el mandil, porque ando uso manga corta, pero no lo pongo cuando salgo a la calle. O sea, bueno, aparte me gusta usarlo, pero sobre todo lo hago por protección de los brazos. O sea, y pues inclusive en la playa, la ropa húmeda, si uno se pone una camiseta y se moja, ya está permitiendo el paso de los rayos. O sea, la ropa húmeda facilita el paso de la radiación a través de la misma. Facilita el paso de la radiación. Correcto. Y eso de que la gente de la costa es más propensa a esto y no la de la sierra, ¿cómo es este asunto? Bueno, diría que eso sí es un mito. Yo no conozco estadísticas, pero imagino que en la sierra, pues, digamos Quito, toda la sierra, hay agricultores en toda la parte de la sierra. Igual la frecuencia de cáncer de piel debe ser la misma o tal vez un poco mayor. El hecho de estar en un ambiente frío o estar sujetos a un clima frío nos quita que por la altura estemos también más expuestos a la radiación solar, ¿verdad? No, pues claro, es por la altura, ¿no? El frío no tiene nada que ver, sino la altura, de estar 2.000 metros sobre el nivel del mar hace que esté más cerca el sol a ellos y les golpee más fuerte el Una el quemada, sol. Por lo tanto, acumulativa en la sierra también predispone más bien a una mayor incidencia de este tipo de tumor. Sí, yo diría que sí. O sea, si la persona tiene más exposición en la sierra, es más probable que tenga cáncer de piel. Correcto. Muy bien, amigas y amigos, vamos a continuar con el siguiente mito, por favor, si producción me lo permite. El segundo mito nos dice lo siguiente, ¿no? En la infancia y adolescencia, las quemaduras solares aumentan el riesgo de padecer melanoma maligno. Eso es relativo, o sea, una exposición, una quemadura, solo que sea, pues, lógicamente... Considerable. Considerable y reincidente, ¿no? O sea, si una vez uno fue a la playa y se quemó, no pasa nada, ¿no? O sea, si es algo eventual... Eventual, exactamente, pero si... No implicaría mayor riesgo en todo caso, si es un muchacho, pues, tipo surfista o le gusta mucho, o la familia, pues, pasa o vive en la playa, pues, y se acostumbra a estos deportes acuáticos, lógicamente tiene mayor posibilidades que le dé cáncer de piel, ¿no? Tampoco es que necesariamente le va a dar, pues. Importante recalcar, amigas y amigos, entonces, que el efecto de la radiación
no es algo que se dé de forma aguda, me refiero a radiación ultravioleta, ¿no? Es algo acumulativo. Exactamente. Es algo progresivo, que con los años, como vulgarmente se dice, va pasando factura el cuerpo en este caso, claro, ¿no? Exactamente. Perfecto. Tomando en cuenta este preámbulo, doctor, ¿hay lesiones que se pueden llamar precancerígenas o precancerosas? Sí, exactamente. Hay una lesión que es la más característica, que se llama queratosis actínica. Es una placa eritematosa con sí mismo una pequeña, o sea, una lesión eritematosa con una placa escamosa, un poquito dura, que es el preámbulo de lesiones malignas. Y ya que hablamos de una queratosis como lesión precancerígena, las lesiones verrugosas o verrugas que muchas veces las personas pueden presentar, ¿también pueden contribuir a un riesgo de cáncer? No, o sea, hay que diferenciar, pues, una típica verruga vulgar, ¿no? Bueno, ahí se derivan también las verrugas genitales que no tienen nada que ver. Hay unas lesiones papilofiformes que salen en el cuello. Esas lesiones son totalmente benignas, ¿no? O sea, no tienen ninguna. Es más, uno puede sacar hasta 40 de aquí. Imagínense, hacer una biopsia cada una costaría una fortuna. O sea, uno saca eso y van a la... Correcto, correcto. Se las desecha. Y cuando estas lesiones tienen un componente infeccioso, por ejemplo, hablamos de enfermedades de transmisión sexual que se pueden manifestar en la piel, llámese herpes, llámese sífilis, llámese el papilomavirus que puede provocar la papilomatosis, en este caso con compromiso de piel. Estos agentes, estos microorganismos pueden también predisponer de un modo u otro a esta enfermedad? Y, bueno, a nivel genital, bueno, las mujeres sí, el papilomavirus, indudablemente, ¿no? Eso ya muy, muy claro. Se lo relaciona con, sobre todo con cáncer cervicuterino en este caso, sí, pero sí. ¿Podría haber algún tipo de relación con piel? No necesariamente, porque por ejemplo, un herpes zóster, que es una afectación grande de la piel, sale cuando la persona es mayor y lógicamente ya no tienen mucha exposición solar, ¿no? Porque queda una área bien sensible, ¿no? Una enfermedad que sí es ahorita que recuerdo es la varicela, ¿no? La varicela deja algunos casos secuelas, claro, de lesiones depresivas en el rostro, básicamente. Esas marcas que llamamos. Esas marcas son susceptibles de cáncer de piel. O sea, con los años. Con los años, si la persona es muy, muy expuesta al sol. O sea, todo tiene que ver, se relaciona con la exposición. La parte genética, por lo tanto, tiene mucho que ver en esto con lo medioambiental. Si papá y mamá sufrieron cáncer de piel, ¿qué posibilidades haya de que su descendencia también lo tenga? Sí, o sea, la parte genética juega un rol importante y está, de hecho, en los libros. O sea, para una persona que tiene, sobre todo para el melanoma, en el melanoma. En el melanoma hay, uno de los factores es que la persona tenga muchos lunares y segundo, que haya la predisposición, o sea, que un familiar haya sufrido melanoma. O sea, eso da una mayor incidencia en esa persona. Una mayor posibilidad en todo caso, ¿no? Excelente, mi estimado doctor. Vamos a continuar, por favor, producción, con el siguiente mito, si me lo permite. El punto 3 nos dice lo siguiente. Ah, esto es interesante y muchas personas lo hacen. Las camas de bronceado, ¿ok? ¿Son seguras para no contraer cáncer de piel o son un riesgo? No, son un riesgo, evidentemente. O sea, en algunos casos están proscritas por la dermatología. O sea, no tienen, o sea, ningún efecto beneficioso, ¿no? Simplemente pueden ser causantes de cáncer de ¿qué de tipo piel. De radiación emiten estas camas de bronceado? Este bronceado que se hace, llamémoslo así. Yo creo que emiten UVA, ¿no? O sea, no el UVB, que es el que tiene mayor factor cancerígeno, que son los que emiten los rayos solares, ¿no? Por lo tanto, evitar este tipo de bronceado que llamamos nosotros. Sí, pero hay cosas que la gente no evita. Que no es propiamente solar en todo caso. El cigarrillo también puede ser un factor predisponente, ¿no? Al cáncer de piel, con mucha incidencia, pero como para muchos cánceres, ¿no? Se lo asocia de todos modos. De alguna manera, sí, sí. Perfecto. Mi estimado doctor, vamos a, en este caso, a dar paso a un bloque comercial. Amigas y amigos, no se vayan. Esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. No olviden reprisarnos el día de hoy a las 19 horas aquí por su canal de la UCSG. Asimismo, llamadas, por favor, comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. Y por favor, regresamos, no se muevan de sus asientos.
Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy estamos hablando sobre cáncer de piel con nuestro invitado, el doctor Javier Reyes Feijó. Mi estimado doctor, en el corte que acabamos de pasar hubieron dos consultas por interno. La una de una televidente que nos llama desde la provincia de Latacunga, que nos indica a nosotros de que ella fue operada hace unos años atrás de un melanoma y que ella pues periódicamente hace visitas a su médico oncólogo. La pregunta concreta que nos hace o nos hizo es si estas visitas deben seguir, a pesar de que ya el problema no está presente al parecer. No, por supuesto, por lo menos durante 5 años, es decir, unos controles periódicos, pues no anuales o semestrales, pero sí durante 5 años. Si es un melanoma, ¿el control lo debe hacer un dermatólogo o un oncólogo? Bueno, si está operada sería el oncólogo, o el cirujano oncólogo que la trató, pues no, porque ya la lesión no se la visualiza, ¿no? Correcto. Hay que ver que si le hicieron pues tomografías para descartar controles adicionales en todo caso, ¿no? Entonces eso básicamente es manejo del oncólogo. Otra pregunta que se nos hizo por interno, mi estimado doctor, es de otra persona, otra televidente que nos llamaba desde la provincia del Chimborazo, que nos indicaba de que ella, y esto lo habíamos conversado ya al inicio del programa, ¿no? Ella adolece de psoriasis. La psoriasis es una enfermedad, como sabemos, autoinmune, es una enfermedad donde la inmunidad está alterada y eso predispone este tipo de lesión en la piel, estas placas eritematosas que se ven frecuentemente. ¿Esa lesión que se ve con cierta frecuencia predispone al cáncer de piel? No, eso no tiene ninguna incidencia. La psoriasis con cáncer de piel no hay ningún tipo de relación en todo caso, ¿no? Salvo que esa persona de psoriasis se exponga demasiado al sol, puede tener también correcto cáncer de piel, o sea, eso no. Correcto. Pero no hay una relación directa. La única relación que habría es por la desprotección de la piel en el vitiligo. Lo dijimos anteriormente. Perfecto. Continuamos en todo caso con los mitos y verdades. Por favor, si producción me puede ayudar con el siguiente. En cámara, el punto 4, dice aquí, esto es interesante, ¿no? ¿Las personas de piel oscura no deben preocuparse por cáncer de piel? Bueno, tienen una mayor protección, lógicamente. Yo realmente hasta ahora no he visto un paciente de raza negra con cáncer de piel, pero tampoco es que está inmune totalmente, ¿no? O sea, correcto. Puede contraer. ¿La piel blanca, por último, sería un factor de riesgo aquí? Ah, por supuesto, por supuesto. La piel blanca tiene mayor predisposición a sufrir cáncer de piel. El hecho de que la gente, y esto alguna vez lo escuché, personas que tienen la costumbre de cortarse el cabello o de no tener pelo en el cuero cabelludo, ¿esto también desprotege el pelo, el cuero cabelludo, el cabello en este caso? ¿Tiene algún tipo de factor protector? Por supuesto, por supuesto. O sea, los calvos pues tienen cáncer de piel en el cuero cabelludo, eso sí yo he visto. Usted nos indicaba que la parte superior del cuerpo es más predisponente a este tipo de problemas. ¿En alguna otra parte del cuerpo también se puede ver cáncer de piel? Sí, por supuesto. Manos, pies, extremidades. Se me olvidó la región dorsal de las manos, otro sector de afectación del cáncer de piel. Frecuente en este caso, ¿no? Puede ser en las piernas. Y hay carcinomas in situ de espino celular que son en genitales y en las manos. ¿Alguna vez fui testigo de un caso de una persona que padeció, presentó un melanoma a nivel vaginal? ¿También se puede ver en mucosas? Claro, sí, en mucosas, inclusive en el ojo. Y otro sitio de predilección de los melanomas es en las uñas, o sea, en el lecho unguial, mejor dicho. Correcto. Tanto en pies como en manos. Yo he visto un par de casos en mi experiencia, sí. Doctor, si me lo permite, tenemos una llamada en espera. Por favor, buenos días. Le escuchamos. Esto es Viva Mejor. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, señora. Le escuchamos. Aló, buenos días.
Mire, doctor, yo sé que tengo poco tiempo. Mire, hace unos años alguien me regaló una crema cosmética a base de urea. Me di cuenta que eso me produjo alergia. Y ya luego me quedó el prurito en los brazos y en las pantorrillas. Bueno, he tenido un tratamiento de oncológico con quimioterapia. Eso me exacerbó la picazón, sobre todo de las pantorrillas, de los brazos desapareció. No hay nada que me quite. He tratado varias cremas, visité a la dermatóloga de Solca, me dijo que no era cáncer, pero nada me quitó. Recientemente, por casualidad, me cayó a mis manos una crema que se llama Salvicután. Y esa me ha mejorado bastante. Yo no sé, yo quisiera saber, doctor, qué tipo de lesión tengo en la piel en este caso. Recibió quimioterapia, dice, ¿por qué tipo de tumor? ¿Qué tipo de cáncer tuvo? Cáncer de mama. Cáncer de mama. Adicional a eso, usted probó una crema cosmética que le causó el prurito que usted menciona en este caso, ¿verdad? Sí, sí, que tenía urea. Correcto, correcto. Muchas gracias por su llamada, señor, y por su pregunta. Doctor, ¿qué me dice al respecto? Sí, pues la señora probablemente sufrió un eczema de contacto por la urea, ¿no? A pesar que es una crema hidratante, pero puede también ocasionar alguna molestia. Y justamente lo que le han dado a la señora es producto que se llama Salvicután, que es clobetasol, o sea, es un corticoide. Un corticoide de alta potencia, que va muy bien para ese tipo de lesiones, ¿no? Tendría que usarla dos veces al día, durante 2 semanas, y tampoco lo puede usar indefinidamente porque ese corticoide es potente que tiene absorción a nivel de los vasos sanguíneos de la piel. El uso de corticoides, ya que mencionamos este tema y es un fármaco hasta cierto punto algo controversial por el uso indiscriminado a veces, ¿los fármacos de qué modo pueden incidir en problemas de piel? Y, bueno, básicamente los corticoides más bien son los que ayudan a los problemas de piel, ¿no? O sea, casi no hay crema que no tenga corticoides, o sea, excepto los antimicóticos y bueno, y algún otro tipo de para psoriasis, pero básicamente los corticoides ayudan en todo, ¿no? En eczemas de contacto, en eczematide seborreico, tanto de la cara como del cuero cabelludo, en eczema tópico en los niños se usa, pero hay que usarlo cuidadosamente. Y ver el grado de potencia, ¿no? Hay potencia de 1 a 5. El clobetasol que usa la señora es de potencia 5, lo máximo. Eso, digamos, está proscrito en los niños, pero a veces uno ve que médicos inclusive prescriben clobetasol para un niño, ¿no? Eso a veces hasta les despigmenta la piel. Claro, o sea, hay que saberlo utilizar en este caso y ver qué tipo de patología, ante todo, es la que estamos tratando. Y no solo, ¿verdad?, qué tipo de patología, sino qué tipo de piel. Exacto. Porque no es lo mismo la piel de la cara que la piel de la espalda o de la palma de las manos o las plantas de los pies o el dorso de la espalda. Y también las zonas de pliegues que se llaman, ¿no? O sea, tanto en las zonas inguinales, genitales, en los brazos, en la parte de atrás, en los huecos popliteos. Correcto. Doctor Reyes, ya nos queda un poquito de tiempo para culminar este programa. Quisiéramos nos puntualice, mi estimado doctor, recomendaciones en este caso para nuestros televidentes para prevenir este tipo de patología, este tipo de enfermedad. Ya, pues básicamente pues para el cáncer de piel, uno pues no exponerse en las horas pico, que son de 10 a 3 de la tarde, especialmente al mediodía, ¿no? Dos, pues usar sombrero, evitar las zonas de sol muy intensas. Usar ropa adecuada, ¿no? En este caso la sierra, pues, protegerse los brazos. Otra cuestión, en los niños también, proteger a los niños a partir de los 6 meses con protector solar. Otra recomendación, no por hacerle propaganda a los protectores solares, pero usar protectores solares de potencia que les permita proteger bien la piel. También evitar tener más cuidado en las zonas de refracción, como son la playa y la montaña. Correcto. Y la otra recomendación que ya la tratamos en mitos y verdades es no confiarse de los días nublados, porque el sol, los rayos también están. La radiación igual está presente. Exactamente. ¿No? Bueno, esas serían a grandes rasgos las más importantes. Quizás se me escapa alguna.
Tendremos otra oportunidad, doctor, para poder hablar de este y otros temas de interés en el ámbito de la salud. Doctor Reyes, yo le agradezco su presencia el día de hoy. Amigas y amigos, esto es Vida Mejor, su médico en casa, se despide de ustedes, su médico tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, quien les dice hasta un próximo Vida Mejor.